Cuando ya queda poco para que finalice el año escolar, periodo 2021, en la ciudad de Puerto Montt, son varios los establecimientos educacionales que aún permanecen con sus actividades académicas vía remota, creada en medio de la pandemia para que los escolares puedan seguir estudiando y así no perder su año escolar. Al respecto, el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, comentó que el Ministerio de Educación ha presionado para que los niños vuelvan a clases presenciales, particularmente en los establecimientos público municipal, y de no ser así, se podría castigar al Departamento de Educación Municipal con la subvención escolar. Eso es lo que nosotros le hemos señalado, ¿cierto?, a la Seremía de Educación y al Director Provincial de Educación, que me ha llamado varias veces preocupado por estas situaciones. Le hemos dicho que para nosotros no es fácil situaciones como esta. Son 75 colegios, de los cuales no estamos muy bien preparados. En otros se está trabajando, se está arreglando, y ya cuando queda, ¿cierto?, un poquito más de un mes y no más, yo creo que no están dadas las condiciones. Se lo hemos dicho hasta el cansancio, pero ellos insisten en este tema. ¿Está presionando con el tema de la subvención? Sí, se presiona con constantemente con el tema de las subvenciones, porque además es parte de la normativa y de la ley, ¿no? Lo que uno pide, a lo mejor lo que más pide uno es criterio frente a este tema que ha ocurrido, y más encima en momentos en que ellos mismos están reconociendo, ¿cierto?, que hay una especie de aumento de casos positivos y de la positividad a nivel nacional. En el caso de Puerto Montt, si no me equivoco, es como cerca del 6,5%, ¿no?, lo cual es bastante delicado, ¿no? Y por lo mismo que las clases presenciales, y lo hemos conversado no solamente, ¿cierto?, con las autoridades, lo hemos conversado también, ¿cierto?, con el colegio de profesores, con la GREPA y con varios gremios, y ellos sienten que no están preparados para esto y que es una presión indebida lo que está ocurriendo. El jefe comunal puertomontino agrega que en la actualidad, y basado en lo poco que queda de este 2021, el enfoque está puesto en el próximo año, preparar de manera óptima los establecimientos educacionales para que así los estudiantes puedan iniciar y desarrollar sus actividades educativas de manera presencial y más segura al interior de las aulas de los colegios municipales.